supongo que me oyen y que no hace falta que ponga un micrófono, pero si quieren, pongo el micrófono. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, primero muchas gracias por recibirme en la universidad. Hemos firmado, como se ha dicho el rector, un convenio y darme la oportunidad de contarles un poco las cosas que hemos ido haciendo. Esta es realmente una vieja presentación que he ido mejorando con el tiempo y que he contado ya varias veces porque ahora, después de los 29 años que se ha dicho que trabajo en Carabineros, digamos que me he hecho un poco más popular, ¿no? Por el tipo de temática. Popular en ambos sentidos. Por un lado por el tema y popular también porque le digo a la gente cosas que no quiere oír a veces, ¿no? Sobre todo a los políticos, que van engañando a los ciudadanos de diferentes países, sobre todo en el tema de los cannabinoides. Lo que yo les voy a contar hoy pues es precisamente esto, si es un medicamento o es una droga, el yin, el yang, lo que se quieran pensar, las dos versiones de la planta. Mucha gente habla, por ejemplo, en países de Iberoamérica, donde veo muchas charlas de las plantas medicinales, pero es que una cosa es una planta medicinal y otra cosa son productos extraídos de esta planta que unos pueden o no ser beneficiosos, pero no estamos teniendo en cuenta ni las formas farmacéuticas, ni la investigación, ni otro montón de cosas. La planta tiene montones de compuestos como para administrarse por sí sola. Esto es echar abajo pues, toda la investigación farmacológica y toda la tecnología farmacéutica. Por ejemplo, el cannabidiol que ustedes han oído y que ahora lo van a poner dentro de poco en Argentina, en muchos alimentos, y que tiene un alto nivel de tolerabilidad y de seguridad, pues sin embargo tiene muchas interacciones medicamentosas porque es un inhibidor de citocromos y no puedes mezclarlo con antiepilépticos o con antidepresivos porque crea problemas. Luego también hay otro sector que habla de la epilepsia. A ver, les voy a contar algo sobre la epilepsia y el cannabidiol. El cannabidiol no solo vale para las epilepsias refractarias, eso es mentira, vale para unas epilepsias refractarias, porque para otras vale más el THC y otros derivados. Entonces hay una serie de cosas que se van mezclando y que se van diciendo y que no son verdad y engañan a la población. Y este es el problema principal, tanto con compuestos que pueden tener aplicaciones terapéuticas como con compuestos que tienen aplicaciones terapéuticas y no terapéuticas, ¿no? Bueno, un poquito voy a ir hablando de todo eso. Esto que aparece aquí, pues son de donde yo voy obteniendo dinero para hacer investigaciones, que siempre les pongo aquí en el inicio. Bueno, el instituto no me da dinero, pero es donde trabajo, en el Instituto de Neurociencias, que es un centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este es el Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, que tengo proyecto en la red de trastornos adictivos, en la que llevo pues, más de 15 años, y en esta, que es una nueva que se ha creado después, que es continuación de la otra, que se llama RIAPAD, que es atención, trastornos adictivos en atención. Bueno, esta es la famosa planta de donde viene todo, esta es la cannabis sativa, variedad índica, todos los que han estudiado botánica aquí, que supongo que sabrá algunos, pues se dan cuenta inmediatamente que está en la planta hembra, porque tenemos inflorescencias aquí, ya saben que de la parte de la inflorescencia sale la resina es el hachís más consumido en algunos países europeos, particularmente España. Pregúntense por qué en España hay más investigadores en cannabinoides en proporción de cualquier otro lugar del mundo, porque toda esta resina viene de Marruecos, pasa por España y va a todos los demás. El hachís es el afgano, marroquí y libanés. El libanés y el afgano llegan sobre todo a Ámsterdam, que es un país que lo tiene legalizado hace tiempo, por barco. Pero todo lo demás llega por transporte de carretera y por transporte que va en algunos lugares que no son nada higiénicos. Esto le contaba una vez a unos adolescentes que decían, bueno, tú no te comprarás un bocadillo en la calle si me has dado suciedad o que es un bicho. No, no. Digo, pues te vas a fumar cosas que van en sitios donde no les das sol. Bueno, la realidad es que tenemos 120 cannabinoides. 120 cannabinoides, además de entre 300 y 400 terpenos y diterpenos. Y muchos de ellos no se han estudiado todavía algunas de sus propiedades. El cannabidiol lo destaco aquí porque es uno de los más utilizados y, por supuesto, el delta-9-THC.
Bueno, aquí hay algunos de los que se están estudiando también. Ahora hay muchos estudios con el cannabicerol, con el cannabidiomeno, con el cannabinol, con la cannabidiolina. Hay muchos de ellos y muchos un listado de este poco, ¿no? Además de esto, tenemos un sistema cannabinoide. Se descubrió, bueno, el aislamiento del THC se debió al profesor Rafael Mechula, que este año falleció en la Universidad de Brea. En el año 63, 64 y 30 años después, su mismo laboratorio aisló el primer cannabinoide endógeno. Esto fue una evolución muy parecida a la que pasó con los opioides. No te inyectabas el opioide y luego empezaste a ver que realmente tenemos opioides endógenos. O sea, aquí es igual. Y se han descubierto pues dos receptores cannabinoides. Bueno, el primer cannabinoide endógeno fue la anandamida. Anandamida es la etanolamida del ácido araquidónico, así que pueden ya pensar solamente con esta estructura que va a tener ciertas propiedades antiinflamatorias. Y después han salido muchos más, hasta casi 10 cannabinoides endógenos, pero los más relevantes son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que volveré más tarde sobre él. Hay dos receptores cannabinoides que en su inicio se separaron como un receptor central y un receptor periférico. Eso realmente luego fue falso. Y además, bueno, se lo puedo contar con cierta intención, porque del otro receptor he trabajado mucho para demostrar que era también central. El mecanismo de acción se conoce, es un mecanismo acoplado a proteínas G, que lo que van a hacer es que van a inhibir la dinilatociclasa y por lo tanto pues inhiben el AMP5. También conocemos un mecanismo de inactivación, la anandamida. También se inactiva a través de una enzima que se llama la amidohidrolasa de ácidos grasos para transformarse en ácido araquidónico y etanolamida. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles de esto, luego les pondré un esquema, pero piensen que los cannabinoides endógenos tienen enzimas de síntesis, enzimas de degradación. Esta es el foco principal de la mayor parte de la industria farmacéutica potente, Pfizer, Lilly. Todas esas empresas no están investigando con cannabinoides porque eso está fuera de patente, eso no sirve, eso no ganan dinero. Están trabajando en la manipulación del sistema cannabinoide. Fíjense que en el sistema nervioso central tenemos dos sistemas de neurotransmisión realmente potentes que regulan todos los demás transmisores. Uno es el opioide y otro es el cannabinoide. Así que vamos a poder modificar muchas cosas. Bueno, ha habido muchos compuestos cannabinoides, como le he visto aquí los naturales, los fitocannabinoides, también algunos naturales, algunos endógenos, como he dicho aquí, anandamida, 2-araquidonilglicerol y algunos más, y luego otros sintéticos que históricamente han tenido un papel importante, sobre todo en investigación, y les mencionaré algunos de ellos después en esta presentación. Este, CB55940, que son agonistas CB1, CB2, sobre todo el CB1, es muy potente, mucho más potente que el tetrahidrocannabinol. Este lo sintetizó, que no saben quién, Pfizer. Pero era tan potente que no lo han podido utilizar terapéuticamente hablando. Lo mismo pasó con esta, que lo tenía Wyeth, el WIN55212, que también es un agonista CB1, CB2, sobre todo CB1. El fotomodel de SF133 es un agonista CB2. El SR-141-716A es un antagonista CB1, uno de los primeros antagonistas, y este sí fue comercializado. Se comercializó por la compañía Sanofi Sintelao, como, bueno, en principio iba a ser destinado a tratar la adicción a la nicotina en mujeres. Este era el foco que tenía la empresa, porque veían que no iban a engordar cuando dejaban de tomar tabaco. Pero como resulta que tenía un efecto sobre la obesidad muy superior, se dirigió el marketing como fármaco anti-obesidad. Y estuvo comercializado como Aconfria, como otras especialidades según los países. Y en un ensayo multicéntrico en el Reino Unido, pues era con obesos mórbidos, tres, en un ensayo de 6.000 personas, tres se suicidaron. Y esto fue suficiente para que el resto de las empresas farmacéuticas se echaran encima para retirarlo del mercado. Desde mi punto de vista, equivocadamente, porque
porque este compuesto en ensayos animales resulta que tiene acción antidepresiva. Entonces todos saben que muchos antidepresivos al principio aumenta la ideación suicida, etcétera, pues aquí pues se basaron en eso, porque además 3 de 6.000 es menos que la población general. Entonces, pero bueno, esta es mi opinión. Y después hay otros compuestos que se llaman todos AM, hay varios. Este es un antagonista del receptor cannabinoide CB2. El AM se debe a un químico de síntesis muy conocido de origen griego, Alejandro Makrillianis, que está en New Jersey trabajando. No sé si ya se ha visto. Bueno, esto para resquepatizarles, pues para que vean un poco la parte así muy sencillita, esta es la anandamida, que está en el espacio sináptico, se une a un transportador, entra dentro de la siguiente neurona y pueden ocurrir varias cosas. Por la mitohidrolasa de ácidos grasos se va a sintetizar en etanolamina y ácido araquidónico, y tenemos también compuestos que inhiben el transporte. Lo mismo que hay inhibidores de la recaptación, pues aquí hay inhibidores del transporte de anandamida en la neurona. Estos dos compuestos, uno de Alejandro Makrillianis y otro de una amiga mía, UCM, de la Universidad Complutense de Madrid, que se lo vendió a una casa comercial para que pudieran utilizarlo para experimentación, pues bloquea este paso, hace la anandamida más disponible y tiene un efecto THC-like, porque en realidad va a actuar sobre el receptor cannabinoide. Y también tenemos compuestos que inhiben la metabolización de la FH, la M374 y el VR597. Pero bueno, les podría hablar también de lo mismo. Por ejemplo, mi laboratorio hace un par de años que trabaja con la industria farmacéutica en un inhibidor de la formación glicerol-lipasa, que es el que se va a encargar de metabolizar el 2-araquidonil-glicerol. O sea que hay muchos compuestos, enzimas, y se están creando otros para manipular el sistema cannabinoide endógeno, que es mucho más rentable y muchísimo más saludable y con muchísimos menos efectos secundarios en general de utilizar un fitocannabinoide. Esto lo digo para que abramos la mente en ese sentido. Bueno, la primera descripción de los receptores cannabinoides CB1, pues nos remontamos al año 1990, la publicó el grupo de Miles Erkenham, los Institutos Nacionales de Salud. Este es un corte sagital de rata y este es el humano, que como ven tiene unas características muy similares en la distribución. Aquí tenemos una alta cantidad en la sustancia anhidra pars compacta, núcleo tupeduncular, globo pálido, calado ductamen, en zonas de la corteza, muchísimo en las capas del cerebelo también, y en algunas zonas también hipotalámicas, como el núcleo ventromedial, el núcleo paraventricular, también el receptor CB1. Claro, con toda esta distribución, pues en todas estas regiones cerebrales podemos predecir que va a desempeñar muchas funciones fisiológicas importantes, y además que podemos intervenir terapéutica o farmacológicamente en muchas situaciones. Bueno, aquí aparece el humano que sí. El receptor CB2 tiene una pequeña historia, me voy a detener un poquito en esta. El receptor CB2 aparece más tarde en una publicación en el año 93, aparece en esta revistilla Nature, donde dice que es que está en periféricamente y se encuentra en linfocitos y en el bazo. Entonces se le atribuye un papel inmunológico. Cuando intentan medirlo en el cerebro, no lo encuentran. Entonces no lo encuentran y dicen que es un receptor periférico. Pero resulta que en el año, esto estamos aquí del 93-95, unos años más tarde, en el año 2003, un grupo en Estados Unidos y otro español hacen un estudio en pacientes con Alzheimer, en el cerebro de pacientes con Alzheimer, y encuentran una expresión elevada del receptor CB2 asociado a las placas neuríticas en la glía de los pacientes de Alzheimer. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo puede ser que no esté y que en este caso sí está? Entonces empiezan a estudiarlo y una serie de investigadores muy interesantes publican en esta otra revistilla, Science, por primera vez, se unen todos y dicen, sí, sí que está, pero está en condiciones más bajas. No lo podemos detectar fácilmente y lo encuentran en este caso en el tronco cerebral de ratón y hurón. Y una amiga mía, compatriota vuestra, argentina, Alicia Brusco, con la que he trabajado varias cosas junto con el laboratorio de George Chung, el Instituto Nacional de Salud, hace una redistribución.
función en rata del receptor CB2 tanto de la proteína como del gen. Y efectivamente, como veis, el receptor CB2 está localizado en muchas zonas de la corteza, en el núcleo accumbens, en el hipocampo, en el cerebelo, en los demás mismos sitios o muy parecidos a los que estaba el receptor CB1, pero en una cantidad mucho más pequeña. Bueno, de esto, nada más que añadiré que hemos sumado como unas 30 y tantas publicaciones solo sobre el receptor CB2 para demostrar que está en el cerebro, que colocaliza las neuronas. Hemos hecho microscopía confocal, hemos hecho modelos animales de adicción de trastornos psiquiátricos y el CB2 desempeña un papel muy, muy importante. Y además, hay otra cosa. Cuando activamos el receptor CB1 podemos tener, como vamos a ver después, efectos psicotomiméticos. Cuando activamos el receptor CB2 no los tenemos. No se crea adicción con la activación del receptor CB2. Así que terapéuticamente puede tener muchas posibilidades. Bueno, algunas de las acciones farmacológicas o a veces no tan farmacológicas de los cannabinoides, pues te las voy a mostrar aquí. Una de las acciones que decía ahora, psicotomimética, que es responsable de euforia, distorsión visual y auditiva, de delirios y de alucinaciones, muy descritas por los poetas franceses, por el psiquiatra Carl Gustav Jung, que dice que ve cuando fuma hachís una bola azul que gira a su alrededor, en fin, etcétera, etcétera. Es una acción claramente alucinatoria a alta dosis. También tiene efectos cardiovasculares, produce vasodilatación de la esclerótica y la conjuntiva. Por eso los niños adolescentes y no tan adolescentes se pueden medicar después de fumar para que sus papás no les vean los ojos rojos. No hay tolerancia a ese efecto, lo van a tener todas las veces, sin embargo, se produce taquicardia y sí hay tolerancia a la taquicardia en los consumidores más o menos crónicos, ya no tienen taquicardia. Bueno, modifica la actividad motora y bueno, no sé si aquí cuántos han fumado, yo lo he fumado bastante y lo conozco bien en tiempos y cuando uno fuma, pues después se ve así. Una inhibición motora muy significativa. Bueno, esa inhibición motora es muy interesante, a altas dosis se está utilizando para ver si se puede utilizar en algunas fases del corea del Huntington, del Parkinson, en algunas distonías y también incluso en temblor. Cuando nosotros le damos a un ratón, para no poner a una persona, si le damos a un ratón una dosis bajita de THC, tenemos estimulación motora. Y si le damos una dosis alta, tenemos inhibición motora. Y si le damos una dosis altísima, tenemos catalepsia, casi parecida a un opiáceo. No tan acentuada. Hay una historia muy interesante acerca de las dosificaciones del medio cannabinoide y en general de los cannabinoides, y es que en todos los casos no aumenta el efecto al aumentar la dosis. A veces se produce el efecto contrario, incluso con el cannabidiol también. Bueno, reducen la presión intraocular, por lo que pueden utilizarse en el glaucoma, pero ya les voy a decir que no es superior a los medicamentos que utilizan en el glaucoma ahora mismo. Los que están comercializados son mejores que el THC, aunque hay varios laboratorios que trabajan en modelos de instilación del tetrahidrocannabinol o derivados. También producen broncodilatación y podría ser un fármaco antiasmático, pero cuidado, porque aquí con el consumo muy poquito producen broncodilatación y pueden ser antiasmáticos, pero el consumo más crónico producen broncoconstricción, todo lo contrario, y problemas también respiratorios importantes. Así que aquí tampoco lo sucede, la broncodilatación no nos interesa. Sin embargo, la acción antiemética sí. En la acción antiemética es superior a los antieméticos que están en el mercado, el ondansetron, granisetron y todos esos. Por muchos motivos, entre otros, porque además de tener efecto antiemético, tienen un efecto ansiolítico antidepresivo. Pero los pacientes lo prefieren. Y de hecho, como veremos después, es una de las características que en el año 96 hizo que se pudiera probar el uso de la planta en el estado de California. Y, por cierto, hay fármacos, hay pastillitas de dronabinol y de marinol, que es un THC sintético, para tratar las náuseas y los vómitos. No es necesario tener una planta en casa para tratarse. Ahí ya, esas plantitas, esas pastillitas, hace más de 20 años. Lo digo porque eso no lo dicen los políticos. Aumenta el apetito, y este aumento de apetito tiene las dos vueltas, como el yin y el yang. Pues en un momento determinado,
El aumento del apetito era muy interesante en pacientes que tenían SIDA, que tenían más o menos lo que podemos llamar un síndrome de consunción, el SIDA, cáncer y otros procedimientos. ¿Por qué aumenta el apetito? Aquí nadie, como veis luz, no veo quién levanta la mano cuando digo quién ha fumado. Pero como están las autoridades, no quiero levantar la mano. Bueno, pues me voy a seguir poniendo yo de ejemplo. Que parece que no me ha dejado secuelas. Bueno, ¿por qué aumenta el apetito? Porque inhibe el metabolismo de la glucosa. Por eso después no quieren un ojo de bife, no quieren una tarta. Quiere una cosa dulce. ¿Cuál es el problema con esto? Pues el problema con esto es que en este caso y estos enfermos va bien la cosa. Pero en un adolescente no. Y ahora estamos empezando a ver adolescentes que tienen diabetes tipo 2 producida porque tú, bajando de glucosa, atracón de azúcar, bajando de glucosa, atracón de azúcar. Y esto en personas sensibles o con historia de diabetes en la familia, pues caen y hay adolescentes con diabetes tipo 2. Inhibe el crecimiento tumoral. Bueno, esto sí que es increíble lo que se ha dicho. Y les voy a enseñar datos. En modelos animales, hace 20 años que los cannabinoides reducen el tamaño de los tumores de manera espectacular. Y además les voy a enseñar. Les voy a enseñar fotos. Ahora, en 2 minutos. No hay todavía ningún ensayo clínico doble ciego con placebo que demuestre que en un paciente con cáncer se reduzca su tumor. Es una desgracia, pero es así. Por eso ustedes verán que no hay absolutamente ningún fármaco comercializado para tratar tumores humanos. ¿Tiene acción antiproliferativa? Seguro que sí. Seguro que en el futuro se hará algo y a lo mejor funcionará, pero hoy en día no, porque piensen que en un animal sano producimos un tumor. No es lo mismo que alguien tenga un tumor de forma espontánea en los mecanismos implicados. No ha funcionado. Sin embargo, para pacientes de cáncer, lo que funciona súper mega bien es que tienen una acción antiemética fantástica. Eso sí. Y está muy bien. Entonces, les voy a enseñar cómo inhibe el crecimiento tumoral de los animales y cómo ustedes pueden comprobar, si es que no me quieren creer, que lo sabía súper bien, que no me crean, para que lo comprueben, no hay nada comercializado para tratar el cáncer, desgraciadamente. Es neuroprotector, y aquí hay muchas investigaciones muy interesantes al respecto en infartos cerebrales, en infartos, bueno, sobre todo en accidentes vasculares cerebrales, y estamos teniendo bastante éxito en los modelos animales. Lo digo estamos teniendo porque trabajo con una persona en México y estamos haciendo unos modelos que están saliendo muy bien combinando unos cannabinoides concretos por una vía determinada. Les voy a enseñar algunos de los estudios iniciales que se hicieron con clampato, unos de la carótida y otros de la arteria vertebral basilar para hacer isquemias focales o isquemias cerebrales. O sea, que aquí hay muchas posibilidades. Todavía no hay nada comercializado ni nada al respecto, pero hay muchas posibilidades. En dolor también. Nunca vamos a tener una acción antinociceptiva como la que tiene el opioide. Eso no lo vamos a tener nunca. Pero vamos a tener una acción que es intermedia entre un opioide y un antiinflamatorio. Entonces, ¿qué tenemos de ventaja? Que se puede utilizar en migraña, artritis, bueno, en esclerosis múltiple y hay un fármaco comercializado, que es el Sativex, que es una mezcla de THC y CBD, hace ya años con dolores de diferentes tipos o dolores crónicos. Bueno, la ventaja que tenemos es que podemos reducir la dosis de los otros fármacos que se utilizan en dolor, opioides o antiinflamatorios, que tienen grandes efectos secundarios, no hace falta ser efectiva porque los conocen, y podemos hacer esto. Luego les voy a mostrar también uno de los efectos por los que yo empecé a trabajar más intensamente en los cannabinoides, que es demostrar parte de esa acción antinociceptiva a qué se debe, ¿no? Entonces les voy a mostrar eso, lo guardo así como para mostrarlos ustedes. Bueno, el receptor cannabinoide del sistema endógeno tiene los dos receptores, para que vean de forma resumida, en el cerebro el CB1 está controlando la actividad motora, la memoria, la emoción, la percepción sensorial, las funciones autónomas y endocrinas. Está también en terminales nerviosas periféricas, en zonas extraneuronales,
como por ejemplo en los testículos, en los ojos, en el medio vascular, en el bajo, por ejemplo, en los testículos, en los consumidores crónicos hay oligospermia, hay alteraciones en la fertilidad, en las mujeres que están embarazadas, el transporte del huevo a través de las trompas se lentece y hay un problema de fertilidad asociado al consumo crónico de sustancias. El receptor CB2, que se pensaba que solo era el sistema inmune, y estaban las células en el linfocito, macrófagos, bazo, amígdalas, nódulos, linfoides, también está implicado en estrés, ansiedad, psicosis, adicción, memoria y en procesos de neurogénesis y de plasticidad sináptica. Así que también tiene una importancia grande en todo esto. El CB2 también está implicado en tumores, en linfomas, en carcinoma de piel, arteriosclerosis e incluso en osteoporosis, unos trabajos muy interesantes que realizó el profesor Mechula acerca de la osteoporosis. Bueno, esta es una de las primeras imágenes del crecimiento tumoral, publicó un amigo, bueno, un conocido mío, no es amigo íntimo, Manolo Guzmán, que trabaja en la Universidad Complutense, e hizo este estudio. Fíjense que este es un tumor producido en el cerebro, esto es una resonancia magnética, aquí puede ver la hiperdensidad, lo que ocupa este tumor. Bueno, un enorme porcentaje, y aquí está también, un enorme porcentaje de las ratas que fueron tratadas con THC en poco tiempo, el tumor desapareció. Desapareció del tumor. Esto, impresionante. Bueno, su laboratorio le llamaron, estaba lleno de llamadas telefónicas de personas que querían tomar esto, que tenían tumores. Esto lo publicó en Nature Medicine hace 23 años. Fíjense si ha dado tiempo a que pudieran haberlo pasado a la clínica. ¿Por qué no lo han pasado? Porque si con eso van a ganar dinero, no lo pasan es porque no tienen evidencia. Yo quiero que esto pues, lo sepan. En el año siguiente, en el año 2001, en un tumor ya extracerebral, pues aquí podemos ver cómo los agonistas CB1 y CB2 reducen el tamaño del tumor y cómo bloqueamos. Esto es un tratamiento de 8 días. En 8 días se reduce el tamaño del tumor y si lo bloqueamos con el antagonista correspondiente, bloqueamos este efecto, con lo cual se explica que tanto la activación del receptor CB1 como la activación del receptor CB2 tiene propiedades antiproliferativas en el ratón, en este tumor que hemos creado aquí en esta zona. Y esto lo publicó en Cancer Research el año siguiente, en el 2000. En el año 99, o sea, hace 24 años, ¿no?, se publicó este estudio del que como esto es una isquemia focal, este es el hipocampo, como pueden ver aquí, este es las células del hipocampo más aumentadas. Este es la rata normal. Esta es la rata con isquemia, hay una pérdida de neuronas, como pueden ver aquí muy claramente. Con diferentes dosis de un agonista vamos recuperando esas neuronas, con el antagonista lo bloqueamos completamente. Luego también se demuestra, esto lo publicaron en Journal Neuroscience en el año 90. Esto se ha continuado y ha ido dando resultados interesantes. Por ejemplo, hay algunos estudios, tanto con tetrahidrocannabinol, con cannabidiol, como con cannabidiol, muy interesantes porque aumentan la reperfusión sanguínea. Este es uno de los problemas más importantes que tiene un neurocirujano cuando está operando, porque trabaja en una zona del campo en el que hay momentos en los que se está perdiendo la irrigación sanguínea. El cannabidiol aumenta esto, pero además tiene propiedades va a aumentar el número de neuronas que están siendo dañadas. Bueno, una de mis aproximaciones hace mucho tiempo era estudiar la interacción del sistema cannabinoide con el sistema opioide. Entonces, hace ya muchísimos años, yo hipotetizaba que parte de la acción antinociceptiva del tetrahidrocannabinol se debía en parte a que actuaba sobre el sistema opioide, que podía aumentar la liberación de péptidos opioides. Entonces esta era la idea de la administración de cannabinoides, produce un aumento de la liberación de opioides endógenos en cerebro y médula que puede relacionarse con el aumento de las acciones antidolorosas y también con el desarrollo de dependencias. Bueno, esto en aquel momento pues nadie creía en nada de esto, entonces ideé pues cómo podía tratar de demostrarlo.
Entonces lo que hice fue administrar tetrahidrocannabinol durante 5 días a una rata y luego el primer estudio que hice fue extraer la médula espinal y hacer un estudio con una técnica antigua que se llama Northern Blot para medir RNA junto con un patrón y ver si había aumentado. Si yo daba todos los días tetrahidrocannabinol y aumentaba la liberación de un péptido endógeno, al cabo de varios días iba a aumentar el gen que codifica ese péptido endógeno. Debería obtener un aumento. Bueno, pues eso es lo que hicimos aquí con Northern Blot. Este es el normal. Aquí medimos proencefalina y este es el patrón. El patrón ribosomal es 26 y vean como aquí aumenta la prodinorfina casi un 40% y aumenta la proencefalina también prácticamente lo mismo. Entonces aquí podríamos demostrar que solamente 5 días de tratamiento aumentaba la expresión de péptidos opioides, de los genes que producían péptidos opioides. También quedaba la propiomelanocortina, que además de procesar beta-lipotropina y ACTH, también procesa beta-endorfinas, y esto lo hicimos por estudios de hibridación in situ. Bueno, esto lo publicamos, esto era el año 97 cuando lo hicimos. Esto lo hicimos en el núcleo arqueado del hipotálamo, que es donde está la propia melanocortina, y aquí aumentaba también, pues además se ve muy bien aquí cuando marcamos el aumento de la hiperdensidad en esta zona del medio basal del hipotálamo, que es donde está el núcleo arqueado, y aumentaba pues un 40%. Bueno, parecía que esto podía ser interesante porque teníamos un efecto sobre el sistema opioide. Lo probamos con un derivado de la anandamida más estable, la N356, y el tetrahidrocannabinol en otras zonas cerebrales sobre la proencefalina, lo centramos en este, y aquí vimos pues, que la sustancia gris preproductal, que es esta forma que hay aquí, este es el vehículo, fíjense en este hibridación in situ como aumenta considerablemente, también por medial mamilar y también con el tetrahidrocannabinol. Luego, hay una mediación tanto supraespinal como espinal del sistema opioide que está siendo regulada por la administración de tetrahidrocannabinol. Fuimos más allá y utilizamos uno de esos compuestos que les he enseñado antes, el CP55-940, que es un agonista mucho más potente. Y aquí, pues bueno, solamente para que vean, les voy a contar las regiones y ustedes van a ver simplemente el efecto. Este es el caudado putamen, el núcleo accumbens, la corteza filiforme, el núcleo paraventricular del hipotálamo y el núcleo ventromedial. Este encargado mucho del estrés y este del estrés y también de los centros de saciedad. De hecho, hay neuronas encefalinérgicas que terminan en grupos receptores y tienen mucho que ver con la regulación de la saciedad mediada por el sistema opioide. Bueno, pues esto es lo que pasó con 18 días de tratamiento. O sea, aquí casi no teníamos ni que hacer una medida porque era tan evidente. Recuerdo que esto yo lo revelaba así en una película y estaba así alucinando de lo que estaba viendo, del efecto tan llamativo que se estaba produciendo. Bueno, todas estas cosas las agrupamos en esta revista, en Trends in Pharmacological Science, en el año 99, sobre las interacciones farmacológicas y bioquímicas entre opioides y cannabis. La proposición de ley 215 del Estado de California, las que le mencioné antes, dice que es para asegurar que todos los californianos seriamente enfermos tengan el derecho para obtener y utilizar marihuana para propósitos médicos allí donde ese uso médico se considere apropiado y ha sido recomendado por un médico que determine que la salud de la persona podría beneficiarse del uso de la marihuana en el tratamiento de cáncer, anorexia, sida, dolor crónico, espasticidad, glaucoma, artritis, migraña y cualquier otra enfermedad para que la marihuana pueda producir alivio. Bueno, hay varias palabras clave aquí que ahora en algunos casos pierden interés porque ahora hay médicos que respetan tener una planta en casa, ¿no? Y fumársela, cosa que es pues, completamente fuera de lugar, fumarse cualquier cosa, esa planta o lo que sea. Una de las primeras pacientes fue esta señora, Hatzel Rogers, y aquí aparece fumando una pipa de marihuana en un hospital. Fíjense, porque no la van a ver bien, que tiene aquí una etiquetita donde aparece una cruz roja y una plantita en medio. Hatzel. En el año 97, el presidente de la Asociación Médica Británica, que no puede negar que es británico, ¿eh? Sí.
tiene cara de británico, publicó este primer libro que se llamó Usos terapéuticos del cannabis, y este pues vino después uno en España en el año 98, y en diferentes países, en Italia, en Francia, los Estados Unidos publicaron más tarde, en 2001 o 2002, sobre los usos terapéuticos de cannabis, pero contado desde los científicos que trabajan con cannabis, para demostrar que sí existen propiedades terapéuticas. Algunas todavía quedan por ensayarse, algunas se han probado en animales y otras no. Bueno, con esto les cuento algunos de los productos más conocidos: el Marinol y el Dronabinol, que he mencionado antes, con diferentes empresas, Solvay, THC Farm, Tratamiento de Farm, Unimed. Todos estos compuestos se utilizan principalmente para el tratamiento de las náuseas y vómitos y estimulación del apetito, ya son capsulitas, no hace falta hacer nada más. Sanofi Sintelabo, que fue retirado del mercado, tuvo todos estos nombres comerciales, entre Monavan y Acompia fueron los más conocidos. Después surgió una empresa hace unos 17 o 18 años, no recuerdo bien, que se llamaba GW Farmacéuticas. GW Farmacéuticas fue la primera que utilizó este compuesto, el Sativex, para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple. Esta fue una empresa apoyada por la Cámara de los Lores en el Reino Unido, que solo se dedicaba a investigación de cannabinoides y de los problemas. Bueno, solamente sacó dos compuestos en 17 años. Solo se dedicaba. Para que ustedes hagan una idea de lo que ahora hay. ¿Cuántas empresas me han dicho, Chepo? Más de 2.000. Más de 2.000 empresas en Argentina que venden cannabinoides. Bueno, pues esta, que estaba antes de que se creara ninguna de esas 2.000, solo vende dos productos. Bueno, GW Farmacéuticas vendió este producto a Valle para distribución y a Almiral en España también. Les puedo decir un dato. Porque viene además en internet. La venta de Sativex, el uso de Sativex, con la creación de Sativex a Almiral, fueron 37,5 millones de libras. Bueno, el año pasado llegó hasta casi 60 millones de euros. Porque claro, no hay tanta gente con espasticidad que utiliza para muchas más cosas. Después del Sativex apareció el Epidiolex, que tiene una historia bastante curiosa. El Epidiolex, los primeros estudios serios se hicieron en la New York University, donde yo hasta hace poco era yo adjunto de psiquiatría, ahora he dejado de serlo, después de 10 años. Y allí Orrin Devinsky, que era el director del Comprehensive Center para Epilepsia, empezó a hacer un estudio con cannabidiol donado por GW Farmacéuticas en niños que tenían epilepsia, en este caso muy refractaria, el síndrome de Dravet, que es el síndrome de Newcastle. Son niños que, para sacar la idea, tienen hasta 300 ataques epilépticos al mes. No pueden estar escolarizados, están cargados de medicamentos y de todo tipo de cosas. Y con esto, con el cannabidiol, se redujo esto de una manera espectacular, de tal manera que se empezaron a crear plantas que tuvieran alto contenido en cannabidiol para que se pudiera cultivar, ya que el cannabidiol como tal purificador era carísimo. Y los gobiernos no ponían a disposición de sus enfermos un cannabidiol que podían haber extraído más barato. Esto no lo han hecho en ningún país. Yo he protestado de eso muchas veces, porque no hay tantas familias que tengan niños con Dravet en el gasto. Esto, afortunadamente, es minoritario. Bueno, pues allí, después de que el cannabidiol en los años 70 lo colocaran como una droga de abuso junto con el THC, la cocaína y la heroína, porque un señor lo puso porque le dio la ganita ponerlo en Estados Unidos, en la lista 1 de estupefacientes, todo América, desde la puntita de Chile hasta la puntita de Canadá, todos siguieron ese proceso. Y el cannabidiol siempre fue considerado una sustancia estupefaciente, cosa que no ocurrió en Europa. Esto ha hecho que la investigación en cannabidiol, por ejemplo en mi caso, esté mucho más avanzada que la de otros sitios que tienen más dinero y más ciencia que yo, porque yo, cuando empecé a trabajar con el cannabidiol hace 8 años, yo hablé con la Agencia Española del Medicamento y me dijeron que yo no necesitaba nada. Lo pedí a Alemania y 5 días después lo tenía en la mesa para trabajar. Mis amigos del Lenguayú tardaban casi 2 años en tener cannabidiol.
y ahora tenéis que tener una caja fuerte anclada con cemento en el despacho, así como surrealista. Yo he llevado carnivión a amigos míos en México en esa mochila que tengo ahí atrás para que hagan experimentos, porque resulta que en México todo el mundo puede comprar todo, pero no lo compran puro y ellos no lo pueden comprar para hacer un experimento, que es surrealista. Es tremendo, pero no puedo comprar casi en ningún lugar. Y luego, pues hay otro, como por ejemplo este de la batería de vuestro, de vuestro país, el Cambis, que es mucho más barato que le pidió Lex y que lo están vendiendo, que parece un laboratorio serio, no incluido dentro de esos 2.000 que decía. Entonces, bueno, pues hay posibilidades terapéuticas, sí, claro, que hay que ver esta parte de demostrar, sí que puede haber posibilidades terapéuticas, pero hay que demostrar. Este es el Product Pipeline de GW Farmacéuticas hasta hace 2 años, y no es que no se lo haya yo actualizado, sino que tiene una razón de ser, pero bueno, de momento ven el Epidiolex que ya está aprobado para el síndrome de Dané, para el síndrome de Nocastó, para la esclerosis tuberosa hasta fase 3, para la espasticidad. También aquí no te dicen qué compuesto es, pero es un derivado de la cannabivaparina para epilepsia, también para el espectro autista, otro derivado de cannabivaparina, otro derivado que no nos dicen cuál es, para la hipoxia, en la encefalopatía hipóxica neonatal, también aquí para el glioblastoma, están trabajando, no sabemos, están en fase todavía no muy avanzada, y en esquizofrenia. Bueno, resulta que este laboratorio, que era muy interesante porque tiene estos productos seriamente, vino a otro laboratorio y lo compró. Y ahora ya no se llama GW Farmacéuticas, se llama Jazz Farmacéuticas. Y este sí es un product pipeline actualizado de hace 3 días en su página web. Yo he trabajado para algunas cosas para el Jazz Farmacéuticas, no en investigación, pero sí explicándole a algunos médicos compuestos y tal. Estuve también el año pasado explicándole a neurólogos europeos el funcionamiento del sistema cannabinoide, pero vean por ejemplo aquí este, que aparece como JCP-150, que si nos vamos aquí abajo, este es un fármaco que están trabajando en estrés postraumático, por ejemplo, de jazz para las tuberas. Pero verán que hay menos, los que están en rojo son compuestos cannabinoides y los dos son otro tipo de compuestos que trabajan ellos, en tipos monoclonales y ese tipo de cosas. Entonces, pues, se han hecho más recatados en cuanto a eso, pero sí que están. Bueno, y esta es la otra parte que no es la terapéutica. Entonces, ¿cuáles son los efectos producidos por el uso recreativo o el uso lúdico? Bueno, va a depender de muchísimos factores, esto los psiquiatras lo conocen muy bien. Uno depende de, primero, la edad del consumo, que es muy importante. Y al final del todo les voy a enseñar los problemas derivados del consumo adolescente a medio y largo plazo. También de los años de consumo, no es lo consumir 3 años, 10 que 25. También depende de la cantidad diaria consumida. Aquí tenemos un problema muy grave. Hace 30 años, una planta de THC, una planta de cannabis, producía más o menos una riqueza del 8 al 10% del THC en las mejores condiciones. Ahora llegan hasta casi el 40%. Entonces, los efectos secundarios que pueden producir a una media de entre 20 y 30% del THC, pues son mucho más graves que antes. De la concentración, por supuesto, no estamos hablando, del patrón de consumo. Se han hecho muchos estudios sobre consumo diario moderado y consumo de fin de semana. Aquí es muy parecido el efecto. También es muy importante la vulnerabilidad psiquiátrica o neurológica que tengan, que es la que va a determinar los trastornos psiquiátricos más que se van a producir aparte del consumo, y también la coexistencia del consumo con otra droga. Y luego les voy a hablar un poquito más sobre este otro tema. Bueno, tiene efectos cardiovasculares, ya les he dicho algunos, la frecuencia cardíaca, aumenta moderadamente la presión arterial, tiene efectos respiratorios porque puede producir bronquitis aguda y crónica, puede verse que a dosis bajas de la acción antiasmática, producen también eritema, edema y aumento de secreciones, varios efectos endocrinos, inclusive el metabolismo de la glucosa, que les he mencionado, alteraciones del aparato reproductor, disminución de la fertilidad, oligospermia, entre otros. Y desde luego alteraciones psiquiátricas, síndrome amotivacional, crisis de ansiedad, suspicacia, ideación paranoide, delirios, alucinaciones.
afecciones, crisis de despersonalización, trastornos esquizopsicóticos, que en general son esquizoafectivos principalmente, alteraciones de los procesos cognitivos, principalmente en adolescentes, y también reducción del valor del coeficiente intelectual y aumento de la vulnerabilidad por el consumo de sustancias. Quédense con esta idea que se la voy a extender después. El aumento de la vulnerabilidad por el consumo. Bueno, esto iré deprisa, la intoxicación aguda por cannabis está muy bien descrita en los manuales de diagnóstico y estadística de psiquiatría, con todos estos ítems, muchos de los que he comentado antes. También están descritas la abstinencia, hay un síndrome de abstinencia también a cannabis, también bien descrito, que no es tan potente como el de las benzodiazepinas o el alcohol, pero hay un síndrome. Bueno, pues esta, cuando yo consumía, ya que nadie quiere decir que consumía, ¿no? Cuando yo consumía cannabis, a mí me decían, bueno, es que empiezas consumiendo cannabis y luego vas a consumir alcohol y heroína y otras cosas. Entonces, bueno, pasaron los años y cuando me dediqué a trabajar en esto, dije, pues mira, voy a trabajar en eso, ¿no? Entonces, esta era la idea, trabajar sobre la vulnerabilidad por consumo de otras drogas. Y con otro amigo mío de otro laboratorio, hicimos un modelo bastante rebuscado, ¿eh? El modelo que hicimos es que en el día 5 a 7 de gestación de una rata le empezábamos a dar tetrahidrocannabinol a una dosis moderada por vía oral con una sonda láctea. Y a otras les dábamos un vehículo. El vehículo es una serie que envuelve en una serie de filosofía. Y le dimos los 2/3 del embarazo y toda la lactancia. Cuando nacieron las crías, las separamos en machos y en hembras que procedían de mamás que habían tomado THC y de mamás que no habían. Esperamos a que esas machos y hembras se hicieran adultos, más o menos un mes y medio o dos después, bueno, como 2 meses y pico después del destete. Es decir, habían recibido el THC primero a través de la placenta y después a través de la leche materna, lo que es muy imposible. El tetrahidrocannabinol y penetra muy, muy bien. Y luego había pasado un mes y medio, casi 2 meses, de no recibir nada. Este es el diseño que hicimos, gestación lactancia, machos y hembras, y aquí hicimos un estudio de autoadministración de morfina. Utilizamos este paradigma operante de autoadministración. Estas son cajas de Skinner muy sofisticadas que van dentro, están recubiertas de otra caja dentro, pero que lo he sacado fuera, y que son muy sofisticadas, son muy caras, están controladas por ordenador y tienen dentro, pues, muchas cosas, pero les voy a explicar lo más relevante en este caso. Tienen una palanca inactiva y una palanca activa. Las ratas son operadas, en este caso se les canula la vena yugular, se coloca un catéter que va desde la yugular hasta el atrio y se cose a los paquetes musculares para que no se salga y se hepariniza ligeramente. Y cuando empezamos este tratamiento, lo metemos en la caja con su sonda que sale con la vena escapular y lo conectamos a un inyector automático controlado por ordenador. Cuando la rata le da la palanca inactiva, no pasa nada. Cuando le da la palanca activa, se inyecta una cantidad, en este caso, de morfina medida exactamente. Y entonces aprende que si le das a la palanca, tiene morfina y le da, y le da, y le da, porque quiere más, y le da, y quiere más. Todo esto es mucho más sofisticado todavía, porque no podemos hacer que dé una vez o que tenga que dar varias veces. Aquí no les voy a enseñar eso, pero les podemos enseñar a que dé una vez o que dé 3 veces. Si da una vez, estamos estudiando el refuerzo. Si da 3 veces, estamos estudiando la motivación. Si hacemos un ciclo de refuerzo más motivación, más nuevo, son momentos en los que no le damos, podemos hacer estudios de recaída. Bueno, todo eso lo podemos hacer, lo hacemos muy corriente en el laboratorio. He invertido mucho tiempo y dinero en comprar cajitas de estas. Cada una vale como unos $10,000. Entonces ahora tengo 22. Solo hay un señor en España que tiene más que yo, que tiene 80. Y además es muy amigo mío. ¿No? Pero el otro tiene 80 y yo tengo 22, que me ha costado mucho. Bueno, pues hicimos este estudio y esto es lo que pasaba. Los machos
Esto es un periodo de adquisición de 7 días, tiene que dárselo una vez. Se inyecta cada vez 1 miligramo kilo hora de morfina. Claro, estos son, no les tenemos mucho tiempo. Cada sesión en la cajita esta es alrededor de una hora en el caso de la morfina y el alcohol. Es menos en el caso de cocaína. El alcohol no es intravenoso, es por una gotita que cae ahí en un bebedero. Bueno, fíjense que parece que los machos que proceden de la mamá con THC parece que se van a administrar más morfina, pero lamentablemente no hay ninguna significación estadística en este caso. Pero en las hembras sí. Las hembras que proceden de las mamás que han tomado THC se autoadministran morfina más que las otras. Bueno, este es un estudio en 7 días. Si lo hiciéramos más largo, seguramente las diferencias serían mayores y se estabilizarían. Bueno, entonces dijimos, ¿qué pasa en el cerebro para que ocurra esto? ¿Qué les ha pasado? Entonces, al mismo tiempo, olvídense de este experimento, que les voy a contar otro, estábamos estudiando razas de dos razas de ratas, que una es muy vulnerable a las drogas y la otra no. Esto es muy interesante porque hace casi 20 años se pudo demostrar que la adicción es una enfermedad. Si hubieran invertido mucho más dinero los políticos en vez de meter a la gente en la cárcel, en tratarlos bien en hospitales, tendríamos menos drogadictos y habrían tenido menos problemas. ¿Por qué? Porque esto no es un parásito, un sinvergüenza y un lo que sea. Tiene una enfermedad y esa enfermedad se basa en que tiene alteraciones funcionales en su cerebro que le condicionan a que vaya a consumir más drogas. Aquí era muy fácil, tuvimos una rata que bebe mucho o que se administra mucha morfina y otra que no. Cuando estudiamos basalmente, sin haberse administrado nada, las dos razas y estudiamos la proencefalina, vean lo que pasa. Esta es la raza Lewis, que es la que se administra más, y esta es la Fischer. Fíjense que aquí en inyecciones de morfina, pues estos están entre 8 y 11 gramos, o 8 y 10 gramos, y esos están entre 4 y 6. Al cabo de 15 días sí se empiezan a administrar más, pero no llegan al mismo nivel que las otras. Cuando vemos un corte de cerebro, este es Lewis. Cogimos para medir proencefalina, y este es el caudaputamen, el nutracumen, la corteza piriforme, el tubérculo olfatorio. Bueno, pues fíjense, sin haber tomado nada, lo que pasaba en la raza Fischer. Entonces, finalmente llegamos a relacionar que una menor expresión en el sistema opioide endógeno basal se relacionaba con una mayor vulnerabilidad por el consumo de sustancias opioides. Y ahora con esta idea volvimos al experimento anterior y dijimos, pues si lo medimos en machos y en hembras que proceden de mamás con THC o no, ¿pasará esto mismo o no? Bueno, esto lo publicamos en esta revista hace ya tiempo, en el año 99, y esto es lo que pasó con los otros. Estos son los machos con THC, que como ven no hay apenas diferencias, pero en las hembras sí. Las hembras que proceden de mamás con THC tienen una menor expresión de proencefalina en esta zona, que se parece un poco más a lo que veíamos en esa baza de raza. Pero además piensen que esto es no administración directa. Es a través de la placenta, la leche materna y 2 meses después. Que queda una señal para siempre de esto. Bueno, cuando yo le enseñaba esto a un amigo mío clínico, me decía, es que estos son ratitas, esto no sé qué, esto no va a ser igual. Yo tengo siempre esa cosa para poder discutir, que es muy bueno desde el punto de vista constructivo. Pero entonces se hizo este estudio, que lo he traído todo aquí. En Australia, entre los años 96 y 2000, este señor, el doctor Linsky, que publicó el estudio en el año 2003, hizo un estudio diciendo, ¿puede el uso del cannabis a edades tempranas predisponer al consumo de otras drogas? Para que fuera lo más exacto posible, estudió gemelos monocigóticos o dicigóticos del mismo sexo para eliminar las influencias familiares, sociales y socioeconómicas. Los gemelos que habían comenzado el consumo de cannabis antes de los 17 años solían consumir otras sustancias pertinentes con mayor frecuencia que sus hermanos que nunca lo habían usado. El riesgo de consumir cualquier tipo de droga de uso en consumidores previos de cannabis frente a no consumidores era prácticamente el doble. Y analizando cada droga por separado se comprobó que el uso de cannabis antes de los 17 años predisponía más al individuo para desarrollar una dependencia a cocaína 4 veces más
heroína 3,7 veces más y alcohol casi 2 veces más. Bueno, las conclusiones de todo esto son que el sistema cannabinoide endógeno constituye un nuevo sistema de transmisión cerebral provisto de ligandos endógenos, receptores, sistemas de transporte y metabolización que interesa estudiar con profundidad para diseñar nuevos agentes terapéuticos en una gran variedad de enfermedades. Existen fármacos compuestos por cannabinoides naturales o derivados sintéticos que se emplean en el tratamiento de las náuseas, estimulación del apetito, espasticidad de la esclerosis múltiple, epilepsias pediátricas como el ABE y el endocas. El uso recreativo no controlado de los derivados naturales puede producir importantes efectos secundarios, alteraciones vasculares, trastornos neuropsiquiátricos, alteraciones hormonales, desarrollo de dependencia por esta y otra droga, como por cierto pueden producir otros fármacos que se venden en el mercado. No debe confundirse su uso terapéutico en forma de formas farmacéuticas prescritas por un facultativo con el abuso o uso indiscriminado de los productos naturales no controlados. Y si se creen que ha acabado la presentación, no ha acabado. Porque les voy a añadir una diapositiva que para mí es más relevante de todo para que se lleven este mensaje a casa. Que le he llamado mitos, confusiones, malentendidos, errores, mentiras y verdades sobre la planta de cannabis y sus derivados. Primero, la planta de cannabis no es un derivado. Algunos derivados naturales o sintéticos tienen propiedades terapéuticas superiores o inferiores a otros fármacos comerciales y otros no tienen. Algunos cannabinoides presentan capacidad adictiva y otros no. El cannabidiol no tiene capacidad adictiva. Nos ha costado demostrarlo, ya está demostrado y ya está dicho. Pero durante muchos años así se consideró en toda América como dicho. Hay muchos cannabinoides con actividad psicoactiva, no confundir con adictiva, porque hay muchos legisladores que dicen el cannabis no tiene propiedades psicoactivas. Y tres líneas después dicen, pero tiene acciones ansiolíticas y antidepresivas. O sea, por favor, que estudien algo. Si no, se lo digan a alguien. Esto viene, por ejemplo, en las leyes que hablo muy lado de México y en otros países también, esto de lo psicoactivo con lo adictivo. Hay un porcentaje nada desdeñable de consumidores que desarrollan trastornos psiquiátricos y orgánicos. Aquí puesto, pregunten a los psiquiatras. No confundir el uso recreativo con el uso farmacéutico. Son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Miren, les voy a contar esto muy brevemente, que lo conté el otro día ahora. Yo no soy quien para prohibir el uso, vamos a decir, lúdico o recreativo del cannabis. Pero los gobiernos tienen la obligación de informar del riesgo que puede suponer. Entonces yo pongo un ejemplo siempre que si uno va a la playa y pone una bandera roja, tú te puedes bañar, pero te puedes ahogar, te puedes encontrar corrientes, remolinos, pero tú te puedes bañar si quieres. Y si tienes bandera verde, pues el Estado, la playa, el gobernador, quien tú quieras, te dice que sí, que te puedes bañar y que no hay peligro. Bueno, para lo del cannabis, solo la bandera verde. No informan de ningún problema que pueda surgir. Y por lo tanto, está creando grandes problemas. Por ejemplo, en los últimos 3 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de cannabis ha aumentado un 27%, pero no saben en qué sector de la población. Les voy a dar así una. No es adolescente, les voy a dar una idea. Sin tiempo para que reflexionen. En mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque como va a vivir para las náuseas y los vómitos, y tu gobierno te dice que es fantástico, ¿por qué no lo va a tomar? Y desde luego que va muy bien. Bueno, los problemas que se crean en los fetos, tanto humanos como en animales, son muy parecidos al síndrome de Turner. Muy parecido. Con eso digo. El aumento del consumo recreativo, desde luego que aumenta el gasto sanitario. Esto lo he discutido con autoridades mexicanas que lo van a aumentar y digo, sí, pues tú lo aumentas, pero vas a gastar más dinero porque va más gente, va a ir al hospital. Y también empeora la salud. Los efectos son muy diferentes en personas sanas y enfermas y entre niños, adultos y ancianos. Nadie está estudiando, una cosa que hablamos esta tarde, el sistema cannabinoide endógeno en distintas enfermedades. O sea,
sea, ¿cómo sabemos nosotros que la insulina va bien para la diabetes? Porque se ha estudiado con hipoglucemia y una hiponsulinemia. Por eso lo sabemos. ¿Por qué no hace lo mismo con los sistemas con los cannabinoides antes de ponerse a recetar nada? Bueno, todas estas preguntas las tengo para que luego respondan. No justifiquemos el uso de drogas amparándonos en un potencial beneficio terapéutico, porque el fentanil y la morfina se usan mucho en clínica y nos planteamos legalizar el consumo de opio por su potencial terapéutico, aunque los cultivadores de varios lugares ya lo están haciendo y quieren que se legalice, y los cultivadores de cocaína también. Porque claro, empezamos con esto y podemos seguir con otra cosa. Pero esto no lo van a legalizar el uso. ¿Cuál es la razón profunda para que los gobiernos quieran legalizar el consumo de cannabis? La mejora de la salud de sus ciudadanos no es probablemente la mejor estimación. Porque si no, dime a mí, ¿qué gobiernos, por ejemplo, en esta zona del mundo de Iberoamérica, están patrocinando ensayos clínicos doble ciego con placebo con productos cannabinoides? Por favor, antes de legalizar, permitan más investigación animal y clínica, que vaya a aclarar la utilidad de los productos bajo control farmacéutico, ensayos donde se usa un placebo, que lo comprueben. Si esto no es negarlo, esto es que llegue a un enfermo en las mejores condiciones. Vosotros tenéis la ANMAR, nosotros tenemos la Agencia del Medicamento, está la FDA, está la EMA. Está la investigación clínica en farmacología, está la investigación en tecnología farmacéutica. Todo eso lo vamos a tirar. Todo eso lo tiramos. Porque eso está para preservar la salud de los enfermos. ¿No queremos hacer más ensayos? Es un problema muy gordo que hay que enfrentarse desde las universidades y desde la ciencia a los gobernantes que, yo voy a decir en sentido positivo, están mal aconsejados. El modelo, ya voy a terminar con esto, el modelo de desarrollo de investigación translacional que yo intento hacer es buscar ya las cannabinoides, ver qué necesidades hay en el mercado farmacéutico, hacer una modelización del trastorno, en este caso neuropsiquiátrico, si ha salido bien, estudiar también las alteraciones del sistema cannabinoide y la regulación farmacológica en ese modelo, después una posibilidad de patente. Y finalmente, un ensayo clínico doble ciego con placebo antes de que pasen por los registros sanitarios correspondientes. Esto no es ninguna cosa fantástica. Esto es lo que se hace con cualquier medio. ¿Por qué no quieren hacerlo con nosotros? Si van a ser útiles, ¿por qué no lo quieren hacer con eso? Bueno, y esto nada más. Muchas gracias. Si quieren saber más cosas de mí, está en la página web. Está en mi dirección. Gracias.